Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. La verdad que se terminó un año donde se concretaron muchos proyectos desde el municipio, muchos proyectos que se empezaron a gestionar desde el primer día de la gestión, y realmente tengo que agradecer a todo el gabinete y a todos los empleados municipales, porque todos estos proyectos se fueron llevando a cabo en 2017 gracias al acompañamiento de toda la gente. Así que realmente les quiero agradecer a todos, porque sin ellos habría sido muy difícil de poder llevar todo para adelante. Ayer yo estuve con gente del gobierno provincial y gobierno nacional, y bueno, hacían referencia a que Maipú está cerrando bien sus cuentas, pagando en términos el aguinaldo, y obviamente el día de mañana vamos a estar depositando el sueldo para todos los empleados, donde se les dio un bono de 3.000 pesos para la Navidad, como siempre decimos, bueno, y ahora se les va a estar dando 1.000 pesos más a fin de año, que va a estar depositado el viernes para todos los empleados municipales. La intención es nuestra, no es una cuestión de partida de los gremios. La idea es que el año que viene vamos a tratar de ir mejorando todas las condiciones de todos los empleados municipales, que este es un poco la idea y el proyecto que estamos planteando. Y obviamente también venimos acompañando en todo lo que viene planteando tanto la gobernadora como el presidente. Lo que más nos preocupa hoy son los que menos ganan, y bueno, tratar de ver a ver cómo podemos mejorar aquellos empleados que trabajan en cooperativa, porque en realidad eso es lo que nos tiene que en principio preocupar y poner como lo más importante en nuestra agenda para el 2018. Uno empieza a ver la cantidad de obras que se han realizado, ya sea el nido, ya sea el comienzo de la calle Secucho, que era tan esperado por todos los vecinos. El agua de Santo Domingo, algo que parece tan así a lo largo, pero realmente cuando estuve el otro día con los vecinos, remarcaban la importancia, bueno, de poderle haber llevado el agua hasta su casa. La obra de las armas, tan esperada, de las cloacas, que realmente el SPAR ya está todo para empezar. Seguimos acá en Maipú, todo lo que es el Nido, este centro cultural de inclusión, que realmente es un lugar que como todos vieron, se van a llevar varios talleres. La red cloacal, la ampliación, que esto va prácticamente todo, la ampliación va sobre la calle Ayacucho, y obviamente que va a beneficiar a todo lo que es el barrio de Vanelli, de Villa Vanelli. Todo lo que es las luminarias. Anoche hablábamos de que Maipú ha podido ya llegar a las 1.000 luminarias sin haber gestionado un leasing o un crédito, que esto es como muy importante. Todo eso es muy importante en toda la gestión. Después todo lo que son las luminarias para todas las plazas, como ustedes verán, plaza a plaza se va poniendo todo lo que son las luminarias, los bancos, los cestos, bueno, la vereda de la plaza, Alvarado. Y bueno, hay 10.000 obras que realmente son tan importantes para todos los vecinos, que bueno, que día a día se van manifestando, y obviamente la van disfrutando todo lo que es la cuestión de los vecinos. El plan de todo lo que se hizo en las 50 y las 70 viviendas, también ya está gestionado para que se le pueda poner el hormigón a las 50 y las 70 viviendas. Y bueno, muchas cosas que obviamente que están presentados los proyectos, tanto en provincia como en nación, y bueno, gestionar para el año que viene lo que es lo más importante, creo que es la vivienda, que está ya todo presentado en vivienda de nación y provincia, que puedan salir, porque bueno, como todos sabemos, hay más de 260 familias que están esperando esa vivienda. Así que para nosotros la prioridad uno sigue siendo el mismo punto, que es la vivienda. Sentimos que hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero bueno, obviamente es una cuestión que lo tiene que habilitar el gobierno nacional, para los fondos para poder hacer este plan de vivienda, que para Maipú es tan importante. Y después, bueno, todo el equipamiento, como ustedes saben, camiones, ambulancias, todos los equipamientos en todo el municipio, y bueno, el hospital,
y bueno, puedo seguir nombrando todas las cosas que se van haciendo y que obviamente hay muchas cosas que se van a estar terminando en el 2018, que obviamente todo tiene un tiempo de ejecución y bueno, y ya empezar a gestionar con todo el equipo para el año que viene los proyectos que la calle La Plata, los desagües pluviales, el centro para adultos mayores, y bueno, hay muchos proyectos que ya tenemos en carpeta, que ya hay algunos que están casi prácticamente aprobados, como el proyecto de la ampliación del centro de día, y bueno, estamos con muchas cosas en carpeta y trabajando todo el tiempo con todo el equipo, y así que bueno, feliz, terminando un año feliz totalmente. Obviamente que las expectativas que en estos 2 años de gestión que tengo realmente han sido superadas ampliamente. Lo más importante es seguir trayendo cosas para Maipú, porque cada cosa que traigamos es para que todos los vecinos, como decía Marina Klemensevich, la tenemos que cuidar entre los maipuenses y que esto pueda seguir haciendo cosas para Maipú. Obviamente, como ella también lo dijo, yo ya estaba planteando nuevos proyectos porque Maipú tiene que seguir, no tenemos que parar esto que es tan importante. El plan compartir, las 3 viviendas que se empezaron rápidamente, bueno, se terminaron, así que bueno, en cualquier momento las vamos a estar inaugurando y bueno, ya se empezaron las otras 17 viviendas que obviamente van a estar ahí, ya hay muchas que están muy avanzadas y bueno, están con el tiempo de ejecución. El CAP de Belgrano, bueno, ahí hubo un problema con la empresa, así que bueno, ahora se está reasignando a ver si lo podemos hacer y terminar rápidamente porque es tan importante para todo lo que es el manejo del barrio Belgrano y obviamente la salita que es tan importante, que es el CAP, ¿no? Realmente la preocupación que creo que me quedó vigente este año fue el plan de vivienda que no ya se ha comenzado. Así que, obviamente, en poner todo el esfuerzo para que en este 2018 salga el plan de vivienda y que cada ciudadano que tiene el terreno en el banco de tierra poder darle su casa, que es tan importante, que es la casa que cada uno buscamos todo el tiempo y es tener la pertenencia. También se entregaron muchísimas escrituras en estos 2 años, que también eso es muy importante, ¿por qué? Porque uno con la escritura puede hacer muchas cosas, se puede proyectar y puede heredar y puede sacar un crédito, todas esas cosas que hasta ahora, al no tener la escritura, no lo podían hacer. Estamos ahora en toda la cuestión de adecuar todo lo que es la cuestión de medio ambiente y todas esas cosas que son como antes de poner la planta que tenemos que llevar, son todos los requisitos, de la misma manera que con el parque industrial o con el CIP. Estamos con todo eso que son lo que más tiempo lleva. Si uno se pone a pensar todo lo que es los estudios de suelo y toda la historia, es lo que muchísimo tiempo te lleva y obviamente hay poco recurso y hay mucha demanda, como dice la historia, porque todos los municipios, no solamente Maipú, sino a todos los municipios les sucede lo mismo, ¿no? Esa entrada de recursos y obviamente lo vuelcan y bueno, todo se va trabando. Pero bueno, por suerte nosotros de poco a poco vamos liberando todas esas cosas para que bueno, rápidamente se pueda poner la planta. Y bueno, ahí también está gestionando servicios públicos, una máquina más y un camión más. Así que se va a estar sumando seguramente en el mes de enero, febrero, si todo sale bien. Un camión más para el municipio y una máquina que obviamente que gestionó servicios públicos, donde también va a haber más luminaria, donde van a haber los containers para poder tirar la basura. Bueno, hay muchas cosas que ya les iremos contando, todas las cosas que se viene gestionando y se viene trabajando. Es impresionante el nivel de gestión que tenemos, que obviamente tenemos la suerte de poder tener el gobierno provincial y el gobierno nacional, y eso nos ha abierto muchísimas posibilidades. Así que nosotros allá hay que golpear, allá vamos, y bueno, como digo, agradecer a todo el gabinete porque sin el acompañamiento de ellos es muy difícil, porque obviamente viajar, el llevar, el presentar, todo eso ha sido, bueno, se ve que ha sido un año de cosechar lo que se ha sembrado en el 2016 y obviamente en parte del 2017. Nosotros ya estamos trabajando en la escuela normal, en la escuela 14, en los distintos lugares, e ir armando todo un plan de acción que le tenemos que presentar al ministro de Educación, a Gabriel Cini, para, bueno, de acuerdo a los recursos que tenemos,
volcarlos hacia esa parte, que también ahora se agregó que también se puede volcar a la no formal, a los edificios de la educación no formal. Que está, eso también es muy importante por todos los predios que nosotros utilizamos para la educación no formal. Pero bueno, es poner sobre la balanza e ir analizando todos esos proyectos que realmente son tan importantes para la comunidad, porque obviamente el mantener las escuelas, todo eso que hasta ahora lo venía llevando el Ministerio de Educación, pero bueno, obviamente ahora nosotros siempre estamos acompañando en ese proceso, pero en obras más grandes, obviamente necesitábamos que se hiciera cargo de la provincia, y con esto lo que hace de alguna manera ese fondo educativo lo vuelca ese 40% a todo lo que es la parte edilicia formal y no formal. Contentos, obviamente trabajando con el Consejo Escolar, y obviamente haciendo muy buen trabajo como lo viene haciendo hasta ahora la Presidenta y bueno, todo su equipo que están trabajando conjuntamente con el municipio. Estamos contentos porque seguimos trabajando en lo que es la obra de la Avenida Ayacucho, una obra importante para la ciudad. En el día de hoy se está trabajando en todo lo que es el movimiento del suelo, en calle Ayacucho, entre Necochea y La Valle, para posteriormente hacer todo el trabajo de moldeo y bueno, posteriormente hormigonar las dos calles de esa avenida. Estaría restando la calle, digamos, lo que sería de Necochea a San Martín, y el tramo de la vía hacia La Plata, que bueno, posteriormente después se va a seguir trabajando. Así que bueno, estamos con el movimiento del suelo y bueno, muy contento porque se sigue avanzando con esta obra que es muy importante para la ciudad. Bueno, como decía Agustín, se está avanzando, inclusive ya hemos empezado a ejecutar los ajustes que necesita la avenida, que son los enlaces de calles de pavimento, calles de tierra, con todos los cruces, los desagües, y además estamos ajustando también, por ejemplo, el acceso al complejo de la pileta del Club Atlético, que va a tener una entrada más holgada y una salida, cosa que no produzca colapsos cuando sale gente con los vehículos de allí. Además, se están haciendo correcciones, que son ajustes dadas las escuadras que tiene la ciudad en ese sector. Por lo demás, somos optimistas, pensamos que en tiempo más va a estar toda terminada desde las vías hasta la avenida San Martín, el desarrollo integral de la avenida, que comprende bicisendas, comprende iluminación, espacios con bancos para que el vecino disfrute de esta importante arteria de la ciudad, no solamente en forma vehicular, sino también en forma peatonal y bicicletas. Bueno, la verdad, muy muy contentos y ilusionados porque es una obra, como decíamos, ¿no?, con Jorge, importantísima para la ciudad y para el barrio. Una obra, realmente son 10 cuadras de hormigón de ambos lados, con una bicisenda en el centro, así que es una obra importante para todo lo que es la movilidad de la ciudad, no solamente del barrio. Y destacar también que es una obra que se está ejecutando con mano de obra y materiales de municipales, así que también agradecer a todo el equipo de la municipalidad, porque realmente están haciendo y estamos haciendo un esfuerzo importantísimo para llevar esta obra adelante con la gente municipal y todas las maquinarias que son también por parte de la municipalidad. Soy Franco Soriano y vivo en la avenida Ayacucho, y bueno, opino de que está bueno, así que está muy bueno el tema que se han hecho la obra y me parece espectacular. Soy Graciela Casco, estoy muy feliz porque la obra de la avenida Ayacucho es espectacular, no vamos a tener más tierra ni barro cuando llueva. Es un sueño de todo el barrio que vivimos acá sobre la avenida Ayacucho. Soy Carlos Ferrara, vivo en la calle Ayacucho 225. Con respecto a la obra, es una obra ideal, bárbara la obra, en la forma que está quedando, la gestión del intendente es buenísima. Soy Beatriz Barrio, vivo en la calle Ayacucho 485. Hace muchos años que estoy esperando el asfalto. Se los agradezco muchísimo y estamos muy contentos con el asfalto.
Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.